llevó su papá. Oye, cómics, le pego suave, le pego claro. Me visto caro aunque se me vea raro. Yo se lo dije, yo no me asaro. Y no me llame, que yo le llamo a Hola chicos, ¿cómo les va? Soy M5 Viriarg y soy One Trick Pony Eve. Les voy a comentar un poco una guía para que puedan aprender a usarla y la disfruten como yo la disfruto, con un breve resumen de cómo yo empecé a usar a Eve y por qué la elegí, digamos. Yo empecé en la Season 3 a jugar, a principios de la Season 3. Y como toda persona que recién comienza, no entendía mucho el juego. Jugaba todas las líneas hasta que me gustó la jungla. Me gustó eso de no tener que depender de otro, de depender de mí mismo. De tener una ruta que vos puedas elegir cuál es. Y bueno, y así fui probando campeones en Juan y Jax, Maestro Yi, Kindred. En esa época creo que no estaba Kindred, pero... bueno, más o menos hasta que descubrí a finales, cuando terminan la S3, yo quedo en oro y ahí descubro a Eve, mirando videos por internet y practicándola mucho. Mi nivel crece impresionantemente y llego a subir a platino para la S4, termino en platino 3 y de ahí no paré de subir, digamos. En la S5 mi mejor récord fue diamante 2 y bajo después a diamante 4. En la S6, siempre siendo OTPB, también quedo en diamante 4. La Season 7, diamante 5. La Season 8 no jugué, estuve inactivo, jugué muy pocas partidas. Y la Season 9, ahora actualmente estoy en diamante 3. Así que bueno, les voy a pasar esta guía con todos los detalles que tengo a mano, para que puedan ver cómo se juega Eve, cómo funciona el campeón y qué es lo que piensa una Eve diamante. La pasiva de Evelynn se llama Sombra Demoníaca y lo que hace la Sombra Demoníaca es que cura a Eve cuando está por debajo, está baja de vida, y a partir del level 6 le da camuflaje. Esto se puede utilizar de varias maneras, por ejemplo, cuando emboscamos un enemigo y hacemos un pequeño tradeo, intentamos matarlo y nos baja la mitad de la vida, nos podemos retirar. El enemigo va a pensar que nos fuimos porque tenemos poca vida, pero nos vamos a empezar a curar rápidamente. Entonces podemos intentar otro ganqueo y matarlo. Muchas veces hago esto cuando hubo un ganqueo y hubo un trade entre mí y el laner. Y yo quedo muy bajo de vida y él también, entonces yo simulo que me voy. El laner, al tener poca vida, se puede quedar farmeando, puede vaquear más o menos acá o acá en su torre, y yo lo que hago es, espero tener la invi, curarme un poco, vuelvo y lo termino matando. Después tenemos la Q. Bueno, algo más que hay que aclarar de la sombra demoníaca es que la tenés a partir del nivel 6. Por eso los primeros niveles, Evelynn, además de ser un asesino squishy, porque es muy frágil, tenés que concentrarte y priorizar el farm. Si podés algún ganqueo level 4, level 3, que vos lo ves claro que vas a gastar un spell, lo vas a matar, lo haces. Si no, farmeás todo lo que puedas. Tu jungla, los cangrejos, y si podés la jungla rival, farmeás la jungla rival. Vamos con la siguiente habilidad, que es Púas de Odio. Púas de Odio... es un skill shot y a campeones solo le puedes pegar 3 veces. Es una skill shot que vos tirás y si le pegas a un campeón le vas a poder pegar 1, 2, 3 3 habilidades. En cambio, los monstruos de la jungla, vos si tirás la Q le vas a poder pegar más veces porque se te resetea, tiene un cooldown de 60%. Es por eso Evelynn farmea muy bien, porque con la Q
pega a varios enemigos a la vez. Entonces, quiteando un poco y pegando, Eve farmea, por ejemplo. Tiro la Q, pego, pego, pego. Y ahí tengo un cooldown de 60 segundos. Vuelvo a tener la Q, pego, pego, pego. Y otra vez lo vuelvo a tener. Y así farmeamos la jungla. En cambio, los campeones solo puedo tirar 3 veces la habilidad y no la puedo usar más. La segunda habilidad es seducción. Seducción lo que hace es maldice un objetivo y lo ralentiza. Si vos le tirás el corazón y esperás que se cargue, cuando Evil le pega alguna habilidad, un ataque básico o una habilidad, el objetivo viene hacia vos y queda, es un charm, queda, no puede moverse, digamos, por unos segundos. Eso sirve para gankear, cuando vos, es la principal habilidad de Evelyn para el gankeo. Pones el corazón, esperás que se cargue, mientras vas entrando le pegás y la traes hacia vos. Y entre vos y en línea lo puede matar. Si en línea tiene un CC, mucho mejor. Si a veces no llegás a que se cargue el corazón porque el enemigo escapa, le puedes tirar el corazón y le pegás. Y lo ralentizás. No es lo mejor es que se cargue, pero... sirve también ralentizarlo para poder matarlo, ¿no? Obviamente. La tercera habilidad se llama latigazo. El latigazo tiene un daño de 40% de ataque y 3 de la vida máxima de energía de 3 de la vida máxima del campeón enemigo al que vos le pegues. Eso es una de las mejores habilidades. Yo maxeo la Q y la E siempre para tener más daño. Sombra demoníaca. La pasiva lo que hace es cuando vos ya estás en level 6 y tirás un latigazo, tenés 8 segundos de cooldown. Pero cuando vos entrás en sombra demoníaca, se te restablece el latigazo. Entonces, esto sirve para tradear. Por ejemplo, vos vas a gankear una línea, tirás Q, E y tradeaste con las Q y te vas. Te vas. Cuando volvés a tener otra vez el camuflaje, otra vez puedes tener el mismo trade y el mismo daño. Q, E, tirás las 3 Q que te quedan y te vas. Obviamente que los ganks siempre con el corazón puesto, ¿no? ¿Qué más? La R, la última, la ultimate. La R lo que hace es... hacedora última caricia o hacedora de viudas en inglés se llama, ¿no? Lo que hace... hace mucho daño mientras menos vida tenga el objetivo. Si el enemigo está por menos del 30% de vida, lo ejecuta de uno, digamos. Te va a aparecer en la cabeza del enemigo dos espadas y eso significa que lo puedes ejecutar. Pero la habilidad tiene varios usos. Por ejemplo, vamos a poner acá enfriamiento. Por ejemplo, yo tengo que matar a un campeón que se me está escapando y no tengo flash porque quemé el flash y se escapa para este lado. Yo puedo usar la R hacia el lado contrario donde él está escapando y me va a acercar y lo termino de matar. También sirve si estoy en una pelea y necesito escapar y no tengo flash. También salta todas las paredes del juego. ¿Ves? Esta, que es la más grande, también la salta. Puedo hacer un tradeo, peleo, te pego y me escapo. Tiene mucho rango, mucho daño la habilidad, la ultimate, y sirve para escapar. También sirve para robar dragones o varones. Por ejemplo, acá nos vamos a parar atrás del varón. Hay muchas Evelyn que roban varón. Hay una pelea, por ejemplo, yo tiro flash, esmiteo y me voy. Bueno, eso sería todo de las habilidades de Evelyn. Los puntos a la habilidad de Eve generalmente se empieza con la Q porque es su arma que puede spamear rápido en la jungla y con la que va a farmear los primeros niveles. Un segundo punto en la W para encantar y bajar la resistencia mágica de los monstruos de la jungla. Y el tercer punto en la E. Ya con sus tres puntos de habilidades puestos, puede seguir farmeando o puede gankear. Después de la del tercer punto... subido de habilidad, que es la E, te podés maxear todo a la Q, después a la E y después a la W,
obvio poniendo la R en cada punto correspondiente. Pero hay muchos que la juegan también con, después de maxearse la Q, se maxean la W. Muy bien, ahora que ya vimos las habilidades, vamos a pasar un poco a hablar de la build. La build de Eve, lo primero que hay que comprarse es Talismán del Cazador, que me va a dar recuperación de maná y experiencia en la jungla, la poción reutilizable y un ward. Apenas salimos, lo que hacemos, les voy a enseñar el truco del ward, que lo descubrió Dopa, de tanto analizarse, vicioso. Es comprarse un totem sentinela, un ward. Vamos a ir a la jungla rival. Todo esto lo hacemos apenas iniciamos. Vamos a la jungla rival o al río. Yo generalmente entro por acá, porque si entras por acá te ven. Acá llegas antes y los ves si te van a gankear o no. Y guardias el río. Una vez que guardiaste el río o la jungla, el blue del otro, el río generalmente para proteger el cangrejo. Vaqueas rápidamente y te compras la baratija, el lente de oráculo. ¿Por qué se hace esto? Porque el lente del oráculo tiene un cooldown de 90 segundos. En cambio, el tótem tiene un cooldown de 120 a 240. 240 tenés que tener para tener las dos wards que te da. Entonces, ¿qué pasa con esto? No. Ahora, como pusimos uno acá, vamos a tener 120 de cooldown. Yo me compro el lente y voy a tener 95 ahora porque está activado este restablecer enfriamiento, pero voy a tener 95 de cooldown, o sea, ya me bajaron 30 segundos de cooldown. Cuando esto llegue a cero y yo me compre el ward otra vez, voy a tener 2 ward en vez de 1. Y aparte, hasta que seamos level 6, como no tenemos la invi, esto me sirve para gankear líneas y romper ward. Bueno, ahora una vez explicado eso, la build de inicio, vamos con la build de Eve, la que me hago yo y las mejores, digamos. Yo me hago ecos rúnicos, después de ecos rúnicos me compro el sello de Doran, no, de la oscuridad, perdón, sello de la oscuridad. Con este sello me va a dar poder de habilidad, maná y curación de las pociones, que de las utilizables que tenemos acá. Es la verdad que vale 3.50, es muy barato y a Eve le sirve mucho. Y encima, si vamos llevándonos kill, se va stackeando y cuando llegamos al 10 nos podemos subgradear al Mehai. Yo generalmente lo gradeo, pero con cada gloria que juntemos, cada muerte nos da 2 glorias y cada asesinato, no, perdón, nos otorga 2 glorias por asesinato de campeón o una gloria por asistencia, y cada gloria te da 3 poder de habilidad. La verdad que es barato y sirve mucho. Bueno, las botas de penetración, obviamente. Después de segundo ítem, yo le hago el rabadón, pero hay muchos que le hacen liche. El otro ítem, si hay muchos campeones que, por ejemplo, Nasus, Mundo, Vladimir, campeones que se curan mucho, digamos. Yo lo que me compro es, Warby, por ejemplo, también con su Q, lo que me compro es el Morelo. Esto lo que hace es corta las curaciones y aparte me da un poco de vida y más daño AP. Y después de último ítem me compro el Lich. Si la partida se alarga y todavía no gané, vendo el sello de la oscuridad y puedo elegir en comprarme un reloj Sonia, un ítem defensivo o uno agresivo me puedo comprar. Si quiero ir por defensivo me puedo comprar un Sonia, que me da esos segundos cuando lo activo de invulnerabilidad. También me da armadura por si estamos contra varios AD. O puedo usar el Banshee, que me da la protección contra un hechizo. O la protección contra un hechizo y encima me da resistencia mágica, ¿no? Esto si estamos contra mucho AD, esto si estamos contra mucho AP. Si ellos tienen mucho CC y no nos dejan llegar a sus carries para matarlos, es muy complicado, me compro el Fajín. La verdad que es una cagada este ítem, tendrían que hacer uno de AP para magos, ¿no? Pero a Eve le sirve mucho, porque cuando yo quiero entrar a matar un carry, si me meten un CC, me deletean. Entonces con esto me saco cualquier CC. Bueno, esa es la build que yo utilizo generalmente, pero hay muchas otras. Lo más importante es el Liche y el Rabadón para mí, ¿no? Y el Morelo, si hay muchos campeones enfrente que tienen curaciones, digo.
Con el tema, con respecto a los ítems, yo ya expliqué la build que a mí me gusta, pero vamos a dar porcentajes en número. Lo que más winrate tiene, winratio es un 76%, ecos rúnicos, liche y mehai, le sigue con 72% al revés, ecos rúnicos, mehai y liche, y un poco más abajo con 61%, que esta es la build que me gusta a mí, eco, rúnico, liche y rabadón. También yo pondría uno más, ecos rúnicos, rabadón y morelo, pero bueno, acá no figura eso. Ahora, con respecto a los counter, les voy a dar lo que dicen las páginas, los números y lo que me pasa a mí en las partidas, digamos. En las páginas, el top 1 counter de Eve es Lee Sin, el 2 es Harman Cuarto y el 3 es Kayn. Eso es para las páginas. Para mí, la experiencia personal, a Kayn lo voy a poner, pero es Nocturne, Rek'Sai y Kayn. ¿Por qué estos campeones? Kayn y Rek'Sai lo que tienen es mucha movilidad. Rek'Sai con los túneles se mueve mucho y es muy difícil agarrarlo, además tiene mucho daño, y tiene el knock-up ese que la tira arriba para Eve, le castiga mucho. Kayn también tiene mucha movilidad y Eve no lo llega a agarrar, se escapa, se cura mucho además y tiene mucho daño. Son campeones que tienen mucha movilidad, te pueden hacer contra jungla fácil y te atrasan en tu subida a level 6, digamos. Eso la jode mucho a Eve. No lo pongo a Lee Sin porque Lee Sin no es que tiene mucha movilidad, tiene su escape con la W y nada más. Y aparte a Lee Sin te tiene que tradear un poco para matarte. Y es fácil, si le metes el corazón, lo podés one shotear. El Nocturne, por ejemplo, otro que puse en el top 3, a mí se me complica porque tiene una habilidad que es el escudo que te protege de un ataque de Eve, y Eve, tengamos en cuenta que tampoco tiene muchas habilidades, tiene la Q, que son tres ataques a un campeón, la E, que es la cachetada, el latigazo, y la R, y se quedó sin nada, se quedó sin recursos, digamos. Y si ya te bloquean una de tus habilidades, se te complica. Además que Nocturne tiene la Q, que lo que hace es se mueve más rápido, entonces le da un poco de movilidad, tiene mucho daño, y lo que la jode mucho la Eve son los Fear, los CC, y Nocturne tiene un Fear que te lo pone y ya te bajaron media vida, porque te va a golpear mucho después de que te mete el Fear. Bueno, con respecto a la ruta de la jungla que Eve se puede hacer, y la que yo me hago es, si empezamos en el lado azul, arrancamos en el red side, el lado rojo, pedimos a la botlane que nos ayude y hacemos el rojo, luego hacemos los pájaros y venimos a golem. Una vez que hicimos esto, vamos a conseguir el level 3 y podemos gankear bot, gankear mid, y una vez que terminamos el gankeo, hacemos el cangrejo. Cuando hicimos el cangrejo, nos metemos en la jungla rival y vemos si se hizo el blue o si se hizo la rana, y le tratamos de robar blue, rana, lo que podamos, lobos también. Una vez que hicimos este recorrido, hacemos el primer back, backeamos y nos vamos rápidamente al segundo campamento que hicimos, que es el que va a respawnear, que son los pájaros. Tarda 2:30 desde que hicimos el campamento hasta que respawnea, y en ese momento va a ser este, más o menos en el 4:30. Volvemos para el golem, que va a ser el próximo campamento en respawnear, y volvemos a gankear bot o medio. Fíjense que en este caso ni fui a mi lado azul, porque lo que me interesa es llegar rápido a level 6, y este, el lado rojo, es el que más experiencia da. Si ustedes tratan de empezar de este lado, van a ver que haciendo el golem, el bufo azul, el sapo y los lobos, no llegan a level 3. Este, el lado rojo, es el que más experiencia da y más oro da. Por eso hay que priorizarlo, y con Eve se lo hace, la verdad, que rapidísimo. No gasta mucho maná, gracias a su culo farmea bárbaro. Entonces tienen que jugar el lado a estos campamentos. También obvio no se lo vamos a regalar al jungla esto, si después
puede gankear acá, el jungla es vivo y el jungla empezó acá en rojo y se va a robar nuestro azul, nosotros también vamos a su jungla y tratamos de robar el azul, la rana y los lobos. Bueno, después que hicimos el primer hackeo, entonces vinimos acá a los pájaros, lo hacemos, hacemos los golems, gankeamos y ayudamos a matar o gastar su money y de paso llevamos experiencia de los minions. No le farmeamos toda la línea a los laners, pero el gankeo y estar ahí en la línea nos va a dar experiencia de los minions y así llegar al level 6 rápidamente. Lo mismo hacemos en medio. Si por esas casualidades matamos al laner enemigo, sea acá o acá, en medio o en bot, ayudamos a pushar la oleada hacia la torre enemiga. Eso nos va a dar experiencia y oro. Y el rival que va a estar muerto va a estar perdiendo los minions nuestros. Eso si empezamos en el lado azul. ¿Qué pasa si empezamos en el lado rojo? La mejor ruta también es lo mismo que la de abajo. Pasa que no vamos a gankear bot. Vamos a ir a red side. Vamos a empezar en el red. Le vamos a pedir ayuda a un ledge al top. Vamos a hacer los pájaros. Vamos a hacer los golems. Y vamos a gankear top. Si matamos o quemamos summoner, hacemos el cangrejo. Y vamos a ver la jungla enemiga. Si está el blue se lo robamos y tratamos de robar algo más, rana o lobos. Si estamos viendo HP podemos gankear medio o vaqueamos y ya nos preparamos para volver al segundo campamento que hicimos, que van a ser los pájaros que van a respawnear, y volvemos a golem y repetimos lo mismo, gankeo en top, gankeo en medio. Fíjense que en este lado tampoco voy al azul porque me interesa jugar sobre este lado del mapa, digamos, el red side. No son las únicas rutas que puede hacer Eve, pero es la ruta, se llama la ruta coreana, que la inventaron en Corea obviamente, por eso se llama coreana, y es la que más experiencia da y por la que más conviene jugar. También se puede hacer la clásica, se empieza en red, se hace pájaros, se hace golem, se va al lado azul, lobos, blue, rana, cangrejo, gankeo top o gankeo medio. Yo prefiero la de jugar en el lado rojo e invadirle al jungla rival, pero después cada uno puede elegir. Bueno, por último vamos a ver las runas de Eve. Las runas, lo que más le sirve a Eve es electrocutar, que son las runas de dominación, porque esto potencia su daño. Vamos a poner electrocutar, impacto súbito. Acá vamos a poner colección de ojos, también hay gente que lo juega con poro fantasma. Se puede jugar también. Y acá vamos a poner cazador implacable, que los derribos únicos nos van a dar velocidad de movimiento. BM es velocidad de movimiento. ¿Por qué hacemos esto? Porque recordemos que Eve, su carencia, uno de los puntos flojos que tiene es la movilidad. Necesita beneficiarse de estas runas velocidad de movimiento, porque daño le sobra, le falta movilidad. También, si no les interesa eso y quieren potenciar su ulti, cazador definitivo es una buena opción también. Esto, cada vez que matemos a un campeón único, nos va a reducir el cooldown de la ulti. La vamos a tener a cada rato, digamos. Yo la juego así. La segunda rama va a ser brujería. Vamos a poner concentración absoluta para tener más daño, y tormenta creciente lo mismo, a medida que va avanzando la partida nos da más daño. Acá vamos a usar fuerza adaptable y vida. También si en el otro equipo hay muchos AD, se puede cambiar esto a armadura. Otra rama de brujería que se le puede poner es esta, celeridad, para ganar más velocidad de movimiento, y esta, caminata sobre el agua, lo mismo, más velocidad de movimiento. Algunos la juegan con inspiración en segunda rama. Yo la he jugado y me sirvió la verdad también. Y se pone calzado mágico, que es a partir del minuto 12 nos va a dar unas botas. Y mercado del futuro. Esto nos va a poder permitir comprar objetos y deberle a la tienda. Y vamos a tener la build antes, digamos. A veces también le juegan con mercado del futuro y esta, que es destello headset. Cada vez que gastamos el destello tenemos uno extra. También puede ser puede servir, y lo mismo con precisión.
la juegan con esta runa, golpe de gracia, inflige daños a enemigos con bajo de vida y con esta. Los derribos restauran 12 de tu vida y otorga 20 de oro adicional. Los pros y los contras. Evelynn es un asesino, por lo tanto los pros que tiene, tiene mucho daño AP. Gracias a su ulti puede escapar o diviar. Tiene buena limpieza en la jungla y su presencia psicológica, gracias a su invisibilidad al camuflaje que se lo da a partir de nivel 6, tiene una presencia psicológica en todo el mapa. O sea, eso va a obligar a los enemigos a que jueguen pasivo y no se expongan tanto, porque puede venir el gank de Evelynn y los puede deletear junto al laner. Algo para llenar el vacío. Bueno, esos son los pros. Las contras. No tiene su Invi, que es el arma más importante de ella, antes del level 6. Es muy squishy, o sea, no es un tanque, es un asesino. Tiene poca vida y si la agarran con un CC o te agarran mal parado, igual en la jungla y te gankean el jungla al medio o el jungla y la botlane, es muy difícil que te salves. Tiene poca movilidad porque la Evelynn vieja, por ejemplo, tenía la W que era para correr, pero esta no tiene esa habilidad. Tiene como un charm, pero no tiene movilidad. Se la sacaron. Qué bueno, se puede arreglar con las runas o con los ítems. Y su debilidad es el CC, obviamente, como todo asesino. Si te metes el CC y te castigan, estás fuera.